Cayena, Ecayena, Jaruendo tu Urima, tu Aivi, Oacaora Oiro Tocaína, Hecaína, Oacaora Yacoe, Oacaña Yacoe, Oacajauru Yacoe, Peira Yangai, Tecaína Neiro Tiau, Nojo Oiroto, Coaunei, Irotiacoe, Irotiacoe Nuae, Ejaurua, Ejacaora, Ejacaronua tu Ureo, tu Umanau, tu Cuhane, tu Varua, Ecopau, Irotiacoe Enojoena, Coaunei, Ematua O, Irotiau tu Caína, Caína Nico Enojonei, Caína Nico Ecainei, Caína Nico Eoranei. Voy a tratar de explicar este poema anónimo en un buen español. Buen español, y porque me costó aprender este idioma. Y por otro lado, cuando estaba aprendiendo español me decían, aprende a hablar correctamente, porque he ahí la belleza de la lengua, del idioma. Y eso me quedó muy, muy grabado, de que siempre tenía que hablar correctamente. Pero ese hablar correctamente en nuestra escuela costó sudor y lágrimas, porque si no se hablaba el español, se castigaba y estaba prohibido también que habláramos nuestro idioma en la sala, y si nos escuchaban por ahí también era castigado. Y frente a eso hubo que aprender, a como diera lugar, este hermoso idioma, español o castellano. El poema habla de la relación de una madre con su hijo en útero. La madre trata de enseñarle a su hijo, a su bebé, de que está en su territorio, el útero materno llamado Caína, está en su territorio mientras está hospedando ahí, alimentándose y desarrollándose. Pero luego, cuando nazca este bebé, va a pasar al territorio donde va a vivir, se va a alimentar y se va a desarrollar, que corresponde al territorio en que vive el clan o la familia del bebé con su madre. Esa es la explicación de este poema anónimo, en que la relación que nosotros tenemos con nuestro territorio es como de hijo y madre. Un poco de historia en la educación. Yo trabajo en educación. Al principio, que era en español, los niños desertaban porque no entendían el español, entonces desertaban muchos de ellos y no volvían algunos. Otros tardíamente regresaban y se daba esta situación en educar de forma colonizante. Quizás es fuerte la palabra colonizante, pero la verdad era una educación colonizadora, en un idioma ajeno al propio y una cultura distinta también a través de los contenidos. Ya, por ejemplo, hablarle a los niños de la cordillera de los Andes cuando no entendían nada y no veían nada de cordillera. Entonces, esta educación colonizante y descontextualizada llevó a que ellos aprendieran todo de memoria y no tenían sentido ni significado este aprendizaje. A esos niños de esa época colonizados no transmitieron su historia, no transmitieron sus tapu, sus tabúes, sus reglas, sus normas. De tal modo que se fue perdiendo algunos de los contenidos culturales que nosotros tenemos. Por ejemplo, en esa época la placenta materna no se dejaba en el hospital abandonado, sino que era llevado a enterrar en el territorio de la familia y se le plantaba un árbol encima. Dentro de la escuela existe un programa de inmersión que trata de retener o de aplazar un poco más esta amenaza constante del idioma Rapa Nui a que se extinga. Y esto ha sido por una copia fiel de lo que hacen nuestros hermanos maorí en Nueva Zelanda. Ellos comienzan con nidos de lengua y los chiquillos llegan hasta la universidad a profesionalizarse en su idioma. Entonces, nosotros hemos querido copiar, pero nosotros hace ya del 2000 que comenzó esto, no hemos podido pasar de cuarto básico a quinto básico. No están los recursos humanos. Y los chiquillos no quieren estudiar pedagogía porque no lo van a pasar bien y no van a terminar con una jubilación buena. Entonces, muchos optan por el turismo y poco por este área que es de preservar la lengua a través de la educación. También el tema de la globalización con la tecnología ha afectado nuestra lengua. Los niños hoy en día no hablan bien ni Rapa Nui ni español, hacen una mezcla de nuestra lengua. Entonces, ¿qué hacer contra eso? Nada, no se puede. Sí, nosotros estamos creando el Día de la Poesía, el Día de la Lengua. Acá hay algunas imágenes del último día que estuvimos celebrando, este día que creamos con el propósito de llamar a los papás, a la familia, a las autoridades, a la comunidad, que les hablen a los niños en su lengua, en nuestra lengua. Y ha costado muchísimo. Este trabajo empezó el año 91 y los porcentajes, desde que comenzamos a enseñar dentro de la escuela, el año 76 con un 77% de niños hablantes, la década del 80 bajó a 45, el 97 bajó a 23% y el 2011 ya 10,9%. Calculamos que de aquí a 5 años más va a ser la mitad, porque así como ha ido bajando este porcentaje, seguimos perdiendo niños hablantes de nuestra lengua. Y si no hay niños hablantes de nuestra lengua, eso significa que a futuro son padres, son madres que deberían transmitir nuestro idioma. También hemos tratado de trabajar en lo que es literatura, creando los textos para ello, de historia, de ciencias naturales, literatura infantil, cuentos, pero son poco adeptos a leerlos, porque está la tecnología y es más entretenido para ellos. Si podemos trabajar en recursos donde ellos puedan interactuar con la tecnología, aprovechar de la tecnología. Esas son propuestas que nosotros pensamos que pudiéramos hacer, reencantarlos a que vayan con nosotros a estos lugares que ya empezamos a ir para que ellos se sientan libres de aprender, porque lo que a mí me interesa es que conservemos nuestra lengua y conservemos nuestra cultura, ¿ya? Y la lengua forma parte de lo que es la cosmovisión del pueblo, ¿ya? De este grupo humano que tiene un idioma dentro de la Polinesia, ¿ya? Ahora, este problema no lo tenemos solo nosotros como Rapa Nui. Yo sé que al norte los Aymara, los Mapuche, los pueblos originarios de Chile tienen el problema. Entonces, el país, el Estado, debe tener una política de lingüística para los pueblos originarios, para que preserven, se proteja las lenguas, que da una diversidad dentro de lo que es riqueza del patrimonio del país. Ahora, no es riqueza solo que se preserve dentro de este ámbito de los pueblos originarios, sino que hay que darlo a conocer y quizás enseñarlo en colegios que lo quieran. Existe un programa de educación intercultural bilingüe desde el año 96 y esto es para los pueblos originarios y también para escuelas donde optan aprender uno de las lenguas de los pueblos originarios. Y eso no está muy bien difundido y prácticamente no se escucha en los medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación es también un tema. Nosotros tenemos una radio en español prácticamente, dos canales que llegan de acá en español, uno local, pero el local es prácticamente en español. Entonces, tenemos muchos factores en contra para preservar nuestro idioma. El tema es que si no difundimos nuestros problemas, no lo damos a conocer, como lo estoy dando a conocer a ustedes en este momento, quizás nos ahoguemos solos. Y la idea es que ustedes se sensibilicen y lo socialicen también, y quizás en un buen día podemos lograr que haya propuestas quizás radicales para proteger las lenguas de los pueblos originarios. El país tiene una lengua polinésica y que tiene el deber de protegerlo. No solo el nuestro, sino que el Aymara, el Mapuzungún, el diaguita que se acaba de extinguir, por si no lo sabían, y hay que salvar los que quedan, ¿ya? Así que por favor interésense y pueden informarse más en algún medio que se pueda. Muchas gracias.